tardes. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchos temas en la agenda internacional, siempre se lo decimos, pero esto es verdad, no es solamente una consigna. Y ustedes seguramente vieron estas imágenes de esos avioncitos no tripulados, más conocidos por su nombre en inglés, drones. Nosotros ya hemos realizado informes sobre el tema, especialmente focalizados en lo que sucede en Pakistán y en Afganistán. El tema, desde una visión de los derechos humanos, llegó ya al Congreso de los Estados Unidos. Por eso les preparamos un informe especial sobre el tema. Y para las próximas elecciones presidenciales en Uruguay, vuelve a postularse desde el Frente Amplio Tabaré Vázquez. Pero no es el único candidato, va a ir a internas y quien va a enfrentarlo es Constanza Moreira. Un nombre nuevo para, seguramente para muchos argentinos dentro de la política uruguaya, va a estar con nosotros acá en Visión City Internacional conversando sobre, la vamos a estar presentando y conociendo juntos y también hablando obviamente de cuál es el futuro político de Uruguay en este Frente Amplio que intenta volver a ser gobierno en las próximas elecciones. Y el domingo 24 de noviembre va a haber elecciones en Honduras. Todos recuerdan el golpe militar contra Mel Zelaya en el año 2009. Bueno, en esta ocasión Porfirio Lobo es el actual presidente, tiene que abandonar el poder. La mujer, la esposa de Manuel Zelaya, es una de las candidatas principales, Xiomara Castro de Zelaya. Ella es, las encuestas le están dando muy bien, y en segundo lugar hay un candidato del Partido Nacional. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los candidatos en esta elección y cuál es la situación actual en Honduras después de aquel golpe y después del gobierno de Porfirio Lobo. Por otro lado, yo creo que la noticia más importante de la semana fue conocer que en La Habana llegaron a un nuevo acuerdo entre las FARC y los delegados del gobierno de Colombia. En este caso se trató de la posibilidad de que la guerrilla de las FARC se desarme y se incorpore a la arena política. Vamos a hablar también sobre ese tema. Los ataques llevados a cabo por aviones no tripulados de los Estados Unidos son considerados crímenes de guerra. Rafikur Rehman recuerda que no dio importancia al zumbido del avión no tripulado que sobrevolaba su hogar. El ruido se mezclaba con los sonidos propios de la barriada pakistaní donde vivía con sus hijos Zubair, de 13 años, y Nabila, de 9. Los chicos tienen en su memoria otras imágenes. El cielo, recuerdan, tenía un azul intenso, pero pronto las explosiones trajeron oscuridad, gritos y dolor. Ya no me gustan los cielos azules. Prefiero los nublados, porque entonces no vuelan los drones, dijo el pequeño Zubair, que aún padece las heridas de aquel ataque. Su testimonio estuvo entre los que se presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos en estos días, cuando algunos legisladores convocaron a un grupo de víctimas de los aviones no tripulados que piden a gritos el fin de esas operaciones. La familia de Rafik quedó destruida aquel 24 de octubre de 2012, cuando un dron, operado por la CIA a distancia, mató a unas 10 personas del poblado, entre ellas su madre de 67 años. Soy profesor y mi trabajo es explicar cosas. Pero ¿cómo explico algo así? ¿Cómo puedo explicar algo que ni yo mismo comprendo? ¿Cómo puedo asegurar a los niños que no va a aparecer otro dron que los mate?, preguntó Rafik a los legisladores. El testimonio pakistaní fue organizado por el congresista por Florida, Alan Grayson, quien asegura que el ataque con drones contra el extremismo termina teniendo un efecto contrario al buscado, ya que alimenta posturas radicales entre la población. Este caso sirvió a Amnistía Internacional para denunciar la falta de transparencia de estas acciones y la existencia de víctimas civiles en los ataques con drones. Inicialmente, Washington negó esas bajas, pero la CIA terminó reconociéndolas, aunque en menor número. Obama dijo en mayo que los ataques con drones habían salvado vidas, pero prometió más transparencia en las misiones.
Además de Amnistía Internacional, también la organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Obama que investigue la muerte de civiles y que indemnice a sus familias. El informe de Amnistía está basado en casos ocurridos en el noroeste de Pakistán, una región que ha sufrido más ataques que ninguna otra. Señala que desde 2004 han muerto entre 2.000 y 4.700 personas, incluyendo cientos de civiles, a causa de los aviones teleguiados que atacaron zonas tribales del noroeste, principal bastión de los talibanes y de grupos vinculados a Al-Qaeda en la frontera con Afganistán. Lo cierto es que los ataques con drones se erigieron en el arma preferida de la administración Obama en Pakistán, Afganistán y Yemen. Una continuidad de la política de George W. Bush, que comenzó estas operaciones en 2002. El relator de la ONU sobre lucha antiterrorista y derechos humanos, Ben Hemerson, acusó al gobierno de Obama de crear obstáculos para conocer la realidad. Señaló que si se respetara el derecho humanitario internacional, se reduciría enormemente el número de víctimas civiles. No obstante, lo que se evidencia imposible de reducir es la fabricación de drones, uno de los negocios más lucrativos y de mayor crecimiento del complejo militar industrial estadounidense. La Asociación Internacional para Sistemas de Vehículos No Tripulados analizó el impacto económico que tendrá la integración de drones en el espacio aéreo estadounidense. En los primeros 3 años, esa integración sumará 13.600 millones de dólares y generará unos 70.000 nuevos empleos. Los drones surgieron a principios de los 60, durante la Guerra de Vietnam, cuando se usaron vehículos controlados por radio para captar imágenes del campo enemigo. Los actuales, en cambio, son robots elaborados con gran autonomía de vuelo y una enorme gama de posibilidades de acción. Con software altamente especializado y un sofisticado GPS, se han convertido en impiedosas máquinas de matar a distancia, asemejando el asesinato de cientos de personas reales con la indolora muerte de los personajes de un videojuego. No son pocas las voces que alertan sobre esta tendencia que devalúa tanto la vida humana. El actor Harrison Ford invitó a pensarlo durante un alto en el rodaje de su última película, El juego de Ender, en la que los drones se adueñan de un escenario futurista. Hoy en día, dijo Harrison Ford, un piloto de drones llega desde su oficina al desierto de un país lejano, mata combatientes y civiles y luego se va a su casa a comer tranquilamente con sus hijos. Por eso, quizás, como señala un reciente artículo del diario británico The Independent, el uso de drones es uno de los más grandes desafíos morales de nuestro tiempo. Unos meses en el diario El País de España se publicó justamente una entrevista a una de las personas que había trabajado en un contenedor. Era una pequeña habitación en las afueras de la ciudad donde él vivía y efectivamente hacía lo que contaba Harrison Ford. Entraba ahí, era su oficina, miraba, señalaba, marcaba un blanco, disparaba, obviamente no veía sangre ni nada por el estilo, y en películas anteriores de Harrison Ford esto ya se veía cuando perseguía terroristas en el Yemen o vaya uno a saber dónde. Ahora, qué increíble cómo se viola, cómo Estados Unidos sigue teniendo la capacidad para violar la legalidad internacional sin consecuencias, ¿no? Porque más allá de la muerte de civiles, se arroga el derecho de enviar aviones no tripulados a cualquier lugar del planeta. Y esto no provoca un debate en Naciones Unidas, no se alzan muchas voces en contra de Estados Unidos al respecto. No, y además el dato ese que tiene el informe, de que en realidad no es una técnica nueva los aviones no tripulados, pero eran aviones desde la década del 60 en adelante que se utilizaban para tomar imágenes, para tomar información, para espionaje. Estos aviones matan. Claro, de hecho. Uno se imagina, a propósito de lo que decía Pedro, qué sucedería si otro país hiciera lo mismo sobre el territorio estadounidense, buscando un foco de terroristas
ubicado en alguna parte del territorio estadounidense y Posada Carriles, y, claro. Por ejemplo, que los cubanos quisieran matarlo. Claro, Florida. Hecho, en realidad, estos aviones se usan también para otras cosas. Por ejemplo, en la frontera mexicano-estadounidense, una de las formas de vigilancia es la de los drones, y otros países también los usan, pero no con estos fines macabros, ¿no es cierto? No, quería recordar que dron en realidad quiere decir zángano, es la abeja macho que hace un zumbido especial, y por lo tanto por el zumbido y por su diseño, porque el diseño también es bastante repelente, ¿no? Se llama dron así en forma, digamos, en la jerga militar, y en realidad es avión teledirigido. Y quería, sí, por un lado señalar esto de la falta de ética y la falta de moral, pero en realidad es parte de todo el mismo paquete cuando mata, por ejemplo, en el caso de Pakistán, violando el espacio aéreo sin consultar al gobierno pakistaní, por supuesto, y eso que se supone que el gobierno pakistaní es aliado. Y que le pidió que paren más de una oportunidad del Congreso, esto lo hemos mencionado acá, el Congreso de Pakistán emitió una resolución. Pakistán no está en condiciones de pedir nada a la Casa Blanca. Está bien, pero les pidió, por favor, paren, porque nos crea un problema interno. La capacidad, porque vos decías la capacidad de violar la ley, sí, es la capacidad de la gran potencia hegemónica, justamente, de estar por encima de las leyes y encima decir que es o por la responsabilidad que tiene para proteger al resto del mundo, o bien para decir que están con esto colaborando con la seguridad mundial, ¿no? Que son las dos muletillas que usa permanentemente en todos los casos, incluyendo los casos en que pone bases en América Latina, que manda tropas, que asiste a ejércitos latinoamericanos en la persecución de narcotraficantes. Siempre el esquema es, yo les ofrezco mayor seguridad, y en realidad lo que vemos permanentemente, caso Colombia, caso México, que cuanto más avanzan y cuanto más permanente está Estados Unidos en presencia de esos países, mayor es la peligrosidad. Y qué importancia también el tema de los medios de comunicación, esto hay que decirlo, porque cada víctima en Estados Unidos de un atentado o de lo que fuere, tiene nombre, apellido, padre, madre, hijos, abuelos, tiene familia, tiene círculo íntimo. En Pakistán, en Somalia, en Yemen, en Afganistán, aparecen como un número indeterminado en los medios occidentales, porque obviamente esa gente tiene familia en Afganistán, en Pakistán, y van al entierro y tienen padres, madres, hijos, abuelos, que además siguen incubando más bronca. Que el tema haya llegado al Congreso de Estados Unidos, inclusive con testimonio de las víctimas directamente, que ellos lo hayan escuchado, ¿quiere decir que hay una mayor atención en el tema en la propia sociedad o dirigencia política de Estados Unidos con respecto a los riesgos y las graves consecuencias de este tema? No sé, la verdad me lo pregunto. Estados Unidos tiene esa capacidad de violar la ley por un lado y por el otro lado tener algunos elementos de democracia muy importantes, como es, por ejemplo, el testimonio de las víctimas, pero no creo que mueva mucho más allá de algunas declaraciones en el Congreso. No, creo que no, porque además cuando los temas son de extremo cuidado para Estados Unidos, como podría ser el caso de Edward Snowden, no hay forma, digamos, de revertir las decisiones que se toman desde la Casa Blanca, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal, Telma? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, puedo aprovechar para saludar a mi amigo Pedro Brigger, que el martes fue el cumpleaños. No estuvimos para saludarlo. Así que, ¿cómo la pasó, Pedro? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Que sea recíproco, porque acá el escorpiano de verdad es usted, Félix Taylor. No creo. Que cumplió también en estos días. Sí, sí. Bueno, nos están llamando. Justamente Rosa del Talar dice, felicidades para Pedro Brigger en su cumpleaños. Manda saludos para todos. Y pide si pueden hacer un informe sobre el desempleo en Europa. ¿Qué pasa con Gonzalo de Laguna Paiva en Santa Fe? Felicita por el programa y pregunta si Argentina está desarrollando sistemas de aviación a radio control. Y Gabriela de Villa del Parque felicita por el programa. 0800-444-1777, 4535-0709, los teléfonos para comunicarse. Y por supuesto, recuerden que también tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Vamos a ir a la primera pausa, no sin antes poner en juego lo que hacemos habitualmente sábado a sábado, un personaje para que ustedes nos digan de quién se trata. Vamos a dar algunos datos. Atención, nuestro personaje de hoy era hijo de colonos franceses afincados en Argelia. Su padre, excombatiente en la guerra franco-prusiana, falleció en la Primera Guerra Mundial sin apenas conocer a su hijo. Su madre, analfabeta y casi sordomuda,
tuvo que ponerse a limpiar casas para sacar a sus dos hijos adelante. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777, 4535-0709. Primera pausa y los datos que les damos para desarrollar el próximo bloque. Elecciones en Honduras. Con claro predominio en las encuestas, el candidato oficialista Juan Orlando Hernández y Yomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, podrían alcanzar un empate técnico en los comicios presidenciales del 24 de noviembre. Además, Uruguay, a un año de las presidenciales. En instantes, en Visión 7 Internacional, analizamos junto a Constanza Moreira, precandidata del Frente Amplio, la actualidad y el futuro político uruguayo de cara a los comicios del año próximo. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Central, por la televisión pública.